Los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro realizaron una marcha de la Alameda Zaragoza al Palacio de Gobierno para pedir la intervención del gobernador en este conflicto que no tiene para cuándo resolverse. Nosotros emplazamos a la universidad por revisión contractual, salarial y violaciones. Sin embargo, el día 14 el señor rector nos dio respuesta a unas peticiones en donde nos dijo, "No hay ningún movimiento al contrato colectivo." Sí. No, ahí no se resuelven las violaciones, lo único que les voy a dar es el 3.35 y el 1.8. Lógico que la asamblea no aceptó porque aparte nos proponía un contrato B, ¿sí? que ni siquiera conocemos, es la verdad, ni siquiera lo conocemos. Afirmó que al personal académico le dio muchas prestaciones. Les ofreció 2 millones de pesos al servicio médico para, para medicamento. Les decimos, ¿qué nos ofreces a nosotros? Les diste promociones y recategorizaciones para que el técnico académico subiera maestro investigador. Con la cámara... De Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.